Hola a todos y bienvenidos. Aquí estamos en Minecraft y estamos en la quinta temporada de SMP. Vale, en el capítulo anterior nos quedamos haciendo el altar tier 4 y nos habíamos quedado haciendo las Demonic Slates. Aquí las tengo ya crafteadas. Vale, ahora necesitamos hacer los marcadores negros. Vale, vamos a ver. Necesitamos 4.000 de sangre para cada uno y tenemos 8.300, así que perfecto. Vamos a hacer dos bloques de coal por aquí. Necesitamos 18 de coal por aquí. Vale. Esto. Dos bloques de coal. Perfecto. Y 4.000 de sangre para cada bloque. Vale. Es que nos hicimos también las runas de aumento de capacidad en el capi anterior. Vale, eso ya está listo. Vamos a hacer el otro por aquí. Vale, y nuestro altar ya almacena 16.000, creo que era. A ver, sí, 16.000 de sangre. Perfecto. Vale, pues aquí tenemos los dos Elemental Inscription Tools. Tenemos también los dos de Demonic Slates y vamos a craftear el este, a ver, se lo diré, el ritual este por aquí. Vale, que es el Ritual Diviner, que es el que teníamos hecho con diamantes, más esto. Vale, pues esto, esto, esto y nuestras dos el Demonic Slates, aquí está. Y tenemos el Ritual Divino. Vale, este es más avanzado, ya puedo poner las runas negras también sin tener que volver a craftearlas. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer ya el ritual que nos interesa. Voy a aprovechar estas runas porque llevo un montón de runas este ritual y no quiero ponerme a craftear más. Y de momento el binding pues no necesitamos más porque ya tenemos la espada, tenemos unas cuantas shards que también conseguimos en el capi anterior, así que de momento no va a ser necesario bindear ninguna herramienta más. Vale, así que voy a aprovechar estas runas. Puede que también aproveche las runas del ritual de agua porque tengo 22 y un máster. Creo que 128. Sí, voy a aprovechar estas runas también. Vale. Ese surce lo dejo ahí de momento. Tengo 26. Vale. Lo que quiero ver es dónde hago el ritual. Porque el ritual afecta a 10 bloques. Me interesaba que llegase aquí directamente para no tener que mover mi portal y mi altar y demás. Así que me va a tocar cavar aquí un poco. Creo que lo voy a hacer debajo. Porque el ritual llega a 10 bloques arriba y abajo. Entonces yo creo que lo voy a hacer justo debajo. Porque arriba no va a llegar, seguro. Aviso recibido. Bueno, pues dar un momentito y volvemos ahora mismo. Bueno, ya estamos por aquí de vuelta. Como veis, he hecho aquí una pequeña excavación. Vamos a poner aquí un bloque y vamos a poner aquí un Master Ritual. Por aquí. Vale. Entonces, cogemos nuestro Ritual Diviner y empezamos a poner aquí bloques. Ah, vale, tengo que seleccionar el ritual. El ritual. Suffering, necesitamos Suffering, aquí está, perfecto. Empezamos a poner bloques por aquí. ¿Por qué no sigues poniendo bloques? Me quedan todavía zonas de ritual. Ah, porque tiene que ser más grande todavía. Así que te tengo que limpiar aquí bastante más terreno. Vale. Pues dar un momentito que limpio aquí un bloque más de espacio.
Luego tendré que reacondicionar todo esto un poco, pero bueno, eso ya lo haremos fuera de cámara. Volvemos ahora en cuanto termine de limpiar aquí. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, he terminado ya de limpiar aquí. Vamos a recoger un poco todo esto que hay por el suelo y vamos a terminar de hacer este ritual. Vamos a ver. Vale, entonces, por aquí. Vale, me he quedado sin runas. Vamos a ver cuántas runas nos hacen falta. Nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 runas nos hacen falta. Vale. Vamos a ver, que creo que tenía materiales para hacer más runas. Reinforced Slates. Por aquí. Tenía por aquí obsidiana, sí, obsidiana. Vale, y necesito el orbe, creo que es este. No, es el aprendiz, creo. Este de aquí. Sí, vale, con esto tengo 8 runas más y creo que van a hacer falta 2 más. Si he contado bien. Me voy a dormir antes de que aparezcan bichos. Iba yo, pero bueno, le quedas tú. Vale. Muy bien. Vamos a ver si podemos terminar ya el ritual. Luego taparé todo esto un poco. Vale. Por aquí. Sí, me faltan 2 runas, como veis, para acabarlo. Vale, pues entonces tenemos que hacer Reinforced Slates. ¿Cuánta sangre tenemos aquí metida? 4.000. Vale, voy a matar vacas. Por aquí. Venga, pues haré un par de runas más. Bueno, 4, porque se hacen de 4 en 4. Y volvemos en un momentito. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Vengo de coger 4 más de obsidiana para hacer los Ritual Stones. Venga, vamos a terminar ya con este ritual. Creo que necesitamos un montón de sangre para este ritual. Creo que son 20.000. Bueno, ahora lo miraremos. Vale, entonces 4 Reinforced, 4 de obsidiana y el de aprendiz. Vale. Que son 4 de Ritual Stone más. Vale. Y vamos a terminar de construir el ritual. Por aquí. 1 y 2. Vale. Yo creo que ya está todo. Sí. Vale. Ya está el ritual completo. Como veis, son un montón de runas. Y llega a 10 bloques. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Debería llegar de sobra. Se podría subir otro más de alto, pero en principio yo creo que así está bien. Vale, entonces, ¿cuánta sangre necesitamos para activar esto? Ni idea. Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta. Vamos a ver. Si podemos activar este ritual ya. Vale, por aquí. No, necesito más sangre. Vale, entonces voy a coger el otro rey más potente. A ver. Dejo este, cojo este. Lo meto por aquí. Que se va llenando de sangre. Vale. Tomás. Más sangre. Así que tengo que limpiarme el inventario, porque necesito matar más vacas. Tengo
Tengo ya esto petadísimo de todo. Vamos a dejar por aquí cosas. No puedo dejar nada. Marvel. Vale, voy a dejar cosas aquí a un cofre. De momento. Esto. Vale, sacrificial knife. Igual. Vale. Muy bien, pues no sé cuánta sangre hace falta para activar este ritual, pero bueno, vamos a probarlo. Así que vamos a intentar llenarlo al máximo. Matando estas vacas, así que dar un momentito y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta, he montado a todas las vacas. Vamos a ir por aquí. Vale, voy a coger esto. Vale, tengo 28.700 de sangre. Vamos a probar a activarlo ahora. Por aquí. No. Necesita más sangre todavía. Vale. Pues vale, un zombie aldeano. Sería buena idea matarlo con esto. Vale. Muy bien. Pues vamos a matar aquí a una vaca y usaremos el sacrificio del knife también para meter nuestra sangre. Vale. Tenemos 30.000. Vale. Necesito comida, que creo que me la he gastado toda. Así que voy a cocinar. A ver. Un stack de comida. Por aquí. Vale, eso por ahí. Esto por aquí. Y esto por aquí. 8, perfecto. Vamos a ver. Tenemos 32.000 solo. Vale. Muy bien. ¿Qué nos falta? 50.000. No sé. A ver. No. Con 32.000 no vale. Bueno, pues darme un ratito que meteré más sangre en el portal, en el altar. Y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí de vuelta, tenemos 52.950 de sangre. A ver si con esta sangre es suficiente. Por ahí, perfecto. Muy bien, ya está el ritual activado. Así que deberá empezar esto a funcionar solito. A ver si las vacas empiezan a coger daño. Vale, como veis, la sangre va subiendo poco a poco. Eso es que el ritual ya está haciendo daño a las vacas. Perfecto. Vale, les va quitando de medio corazón en medio corazón. Y cada vez que quita medio corazón, sube 10 de sangre. Así que ya lo tenemos automatizado. Vale. Entonces, en principio esto creo que se puede poner un poco más bonito. Vamos a intentarlo. Voy a coger un poco de sandstone. Porque no hace falta que veamos el ritual por debajo. Simplemente lo tapamos así. Lo malo de taparlo así es que va a spoilear de todo debajo, pero bueno, ahora lo arreglaré. Vale. Bueno, por aquí y por aquí.
Perfecto, entonces ahora mismo ya tenemos el ritual funcionando. Ahí sigue subiendo la sangre, como veis, poquito a poco. Vale, pues muy bien, yo creo que no sé cuánto llevaremos de capi. A ver, déjame mirarlo. No, 15 minutos solo, así que podemos seguir haciendo más cosillas. Vale, pues dar un momentito que miro a ver qué es lo siguiente que hacemos. También puedo tapar aquí y poner esto más bonito. Porque si no, aquí va a empezar a exponer cosas y no quiero que expone nada. Vale. Pues eso, dar un momentito que ponga esto bonito y volvemos ahora mismo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. He puesto esto un poco mejor por aquí. Vale. Entonces ya tiene mejor aspecto desde arriba nuestro portal, nuestro ritual y demás. Vale, ¿cuánta sangre tenemos ya metida? 4.600. Va subiendo poquito a poco, pero constante. Eso es bueno. Necesitamos 500 para cada surce de lava, así que tendremos que aumentar esto si queremos aprovecharnos a saco de la lava. Vale. Con dejar nuestro orbe aquí es suficiente, que nuestro ritual va haciéndoles daño a las vacas poco a poco. Tenemos que aumentar la eficiencia de todo esto, cambiando nuestras runas por runas de sacrificio, que afectan también el ritual. Así que podemos ir haciendo eso, por ejemplo. No sé cuánto que llevan las runas de sacrificio. Rune. Son estas. Llevan oro, Reinforced Slate, Sea Stone. Vale, no tenía mucho oro. Vale. A ver cuánto oro tengo. 4. Y aquí 6 de oro. Vale, vamos a mirar una cosa. Por aquí, porque creo que aquí había algo metido. Sí. Por aquí, vamos a sacar lo que hay aquí. Meteré el oro que tengo y creo que haré alguna runa de sacrificio para aumentar un poco el rendimiento de nuestro ritual. Vale, esto por aquí. Esto ya veis que se puede sacar el líquido del basin. Vale. Muy bien, está todo sacado. Perfecto. Vale, entonces voy a meter aquí el oro para que se procese. De aquí saldrá al menos un bloque y algunos lingotes. Vale. Pues nada, dar un momentito que se procese esto, enviaré algunas runas de sacrificio. Podríamos hacernos ya también lo de volar, porque está bien. Dar un poquito. No sé por qué de vez en cuando me da náusea si no tengo náusea. Es posible que me dé náusea con 4.000 de sangre metida. Bueno, entonces, lo dicho, vamos a esperar un poquito. Tendré que parar la generación de sangre, pero normalmente no estamos gastando nada. De hecho, este ritual ahora mismo no, ni está funcionando siquiera. Vale. Este sí que está funcionando, pero no estamos gastando nada porque lo he desactivado y este no tiene lava, entonces por eso no está generando. Porque si no, el generador siempre genera porque la PAM por lo visto no para. Así que por eso lo tengo desconectado de los líquidos. Pero bueno, luego en un futuro lo volvemos a conectar. Es un problema de que no pare, porque tenemos que hacer algo para cuando esté donde metamos la energía lleno o lo que sea. No sé, es que tampoco podemos almacenar energía, porque no está thermal. Bueno, tenemos lo de lendería, que también nos vale. Las baterías de lendería. No sé si tienen comportamiento de resto, pero bueno, eso lo podemos mirar en un momentito y ya está. Vale. Tendría que hacerme también algo de encantamientos. Tengo 35 niveles y tengo aquí un stack de esencia berries. Bueno, pues nada, tengo que hacer reinforces de slates, que son un montón de sangre. Así que dar un momentito y volvemos. Hasta ahora no. Bueno, estamos por aquí de vuelta. Vamos a ver cómo va el oro.
Vale, tenemos que darle con los lagazos. Vale, por aquí. Vamos de sacrificio para aumentar el rendimiento de todo esto. Vale, tenemos aquí un bloque I3 y 3. Esto. Vale, sí, perdón. 12, sí, perfecto. Entonces es comida. Vale. Tengo aquí 4 más de. Vale. 16. Entonces esto por aquí. Y lleva el aprendiz y esto. Con los lagazos. Tengo que iniciar Minecraft ya. Vale, por aquí. Y esto con el aprendiz. Perfecto, con esto tendremos. Porque no tengo más oro, básicamente. Vale. Perfecto, vamos a ponerle 8 runas de aumento. Vamos a ponerle una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Estos serán 4 y un lagazo. Perfecto. Vale. Vamos a meter aquí el orbe, porque si no, esto va gastando sangre. Cada vez que hace daño también gasta un poco de sangre. Vale, perfecto. Bueno, y vamos a ir poniendo aquí también. Uno aquí, otro aquí. No hace falta que las pongáis así, pero las pongo así para que quede un poco más bonito, simplemente. Perfecto. Entonces, nuestro ritual debe darse sangre por cada vez que hace daño a las vacas. Vale, vamos a ver exactamente cuánto. Bueno, como veis, ahora sube un poco más rápido. 6026, 6042. Vale, perfecto, va subiendo bastante más rápido. Podemos hacer más, pero de momento no tengo más oro. Tendremos que conseguir más oro. A organizar Minecraft, porque no puede ser con estos lagazos que le continúan. Así que, normalmente te volvemos. Hasta ahora. Bueno, estamos aquí de vuelta. He hecho alguna runa más de sacrificio, como veis, bastantes, para aumentar la capacidad que nos da de sangre cada vez que hace daño a las vacas. Como veis, ya vamos por 14.800 y subiendo bastante rápido. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser hacerme alguno más de leco, por favor. Hacerme alguna más de eficiencia para que esto vaya un poco más rápido. Vale, entonces para hacer eso voy a tener que hacer slates. Voy a quitar el orbe de aquí. De momento con 14.800 aguantará un ratillo. Vamos a dejar que entre sangre aquí. Vale, y vamos a hacer alguno de eficiencia, yo creo. Vamos a ver, necesito lo que viene siendo stone. Tengo 16 de reinforced, pero no me valen para mucho porque necesito las slates normales. Vale, voy a coger la daga y vamos a obligar aquí a que cree un poco de sangre rápido. Por aquí. Vale, vamos a ver si con el aumento de eficacia esto funciona un poco mejor. Porque aumenta bastante rápido, pero necesito que aumente más rápido todavía. Para si quiero aprovechar la lava. Podríamos irnos a una cosa más fácil, porque está el buff de las Blaze Rods, entonces sería lo más fácil de todo, pero no, no vamos a hacer eso. Y no, al menos de momento, no veremos si esto funciona bien o no. Espero que sí, que funcione bien. Vale, esta es noche, vamos a dormir antes de que aparezca aquí nada. Ya debe haber suficiente sangre en el portal. A ver. ¿Podéis dormir? Uy, estoy dormido. Perdóname.
Hola, ¿queréis dormir alguno o no? Ah, voy, voy, voy. Vale. Muy bien, entonces. Ya tenemos aquí 16.000 de sangre. Viene un creeper asqueroso. Me cago en tu padre. Oye, es tu primo, ¿eh? ¿Eh? Tu prima, al fin y al cabo. ¿Qué Sí. estás con él? Es un familiar. Asqueroso, pero Ah. familiar. Vale, Tiene muerto. algún Como cierto. veis, el ritual hace daño también a los mobs hostiles. Eso nos valdrá en un futuro para hacer más cosillas. Vale. Entonces, mira, ahí por aquí voy a coger este y voy a matar esas arañas porque me interesan los ojos de araña. Para cuando empecemos con la witchery, que se usan bastantes. Vale. Eché aquí tres arañas. Voy a matarlas con la espada. Esta. A ver si me da alguna shard más. No. Vale. Desactivamos la espada otra vez. Vale. Vale, tengo que ir a dejar todo esto. Tengo que tener algo de almacenamiento. ¿No tenemos barriles o algo para almacenar Sí, cosas? tengo barras. Pues voy a hacer unos barriles en cuanto pueda. Porque con esto de las vacas, tío, tengo 800.000 de todo de vaca. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Muy bien, pues entonces esto aquí. Vale, voy a hacer aquí unos slates, de estos, unos blank slates, porque los necesito para hacer las runas de eficiencia, son dos por runa. Y las runas que hemos quitado de aquí poniendo los aumentos. Así que nos vendrá bastante bien y es bastante barato, entre comillas. De hacer más barato que las que las de sacrificio y que las de capacidad. Las de capacidad necesitamos más oro, como os dije antes, para hacerlas. Tendremos que hacer un montón más de capacidad porque son las principales que se necesitan aquí. Porque cuando lleguemos a los de Archimago y demás, necesitaremos un montón. Vale, voy a coger aquí más stone. Venga, pues voy a estar haciendo aquí alguna blank slate más. Ya veis que se hacen bastante rapidito. Y volvemos en un momentito. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a coger un poco de azúcar. Por aquí. Vale, por aquí. Vamos a hacer alguna ya para que esto vaya un poco más rápido. Entonces, aquí. Vale, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. De momento puedo hacer cuatro. Vale, cuatro de speed. Tengo alguna blood más por ahí en un cofre, pero ahora las cogeremos. De las que he ido quitando por aquí. Y vamos a poner. Vamos a ponerlas por aquí mismamente. Pondré todas estas. Yo creo que con 8 será suficiente. De momento. Ya tenemos que subir el altar a tier 5. Pero bueno, eso lo subiremos ahora. Lo malo es que aquí no tenemos gran agraria en que las Nether Stars las podemos craftear. Aquí creo que no se pueden craftear. Vale, entonces vamos a probar qué tal va esto con 4 runas de velocidad. Por aquí. Debería ir bastante más rápido. Bueno, se nota, pero no es que sea una salvajada rápido. Bueno, sí, sí que se nota, tío. Sobre todo un cojón. Vale, pues entonces con 8 sí que irá bastante rápido. Sí, que se nota un cojón lo rápido que va ahora. Vale, por aquí. Necesitamos que vaya todavía más rápido, porque tenemos que hacer un montón de estas runas.
Y vamos a necesitar todavía más runas de sacrificio para que el ritual sea más eficiente. Por aquí. Lo bueno es que al ser automático y al tener aquí un montón de vacas, pues va cada vez cogiendo más sangre. Y no tenemos que andar matándolas, por lo que tampoco tenemos drops ahí exagerados que tengamos que almacenar. Eso está bastante bien. Lo malo también es que el ritual de lava, que es el que usaremos para generar energía, que lo tenemos ahí ya preparado del otro capítulo, gasta 500 de sangre cada tick, cada vez que se coge un surce de lava. Entonces un cubo de lava nos cuesta 500 de sangre. Y si vamos a gastar poco, pues está bien, pero si vamos a gastar bastante, un poco complicado. Vale, vamos a meter sangre por aquí. Vale, eso por ahí. Vamos a matar más normalmente para acelerar un poco esto. Por aquí. Tenemos que meter aquí un spawner un poco más potente que este de Tier 1, pero bueno, eso ya lo haremos en otro capi. Vale, por aquí. Muy bien. Tengo 15. Esto va bastante rápido, 16. Con 16 puedo hacer 8 más de velocidad. Vale. He dejado en FPS la forma de hacer las runas. ¿El qué? Es una imagen en FPS, la forma de hacer las runas. De momento voy a hacer 8. Voy a hacer 8 más de velocidad. 6. Me falta un poco de Sobarcane. Tengo de Sobarcane. He dejado yo las Sugarcanes. Aquí tengo Sugarcanes. Perfecto. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto. Vale, tengo que hacer más esto, pero bueno, de momento vamos a cambiar estas runas por aquí. Así nuestro altar será más eficiente. Y voy a poner, por ejemplo, aquí. Epa, hola, cógelo. Vale, esto y esto. Perfecto, entonces, ¿cuántas sangre tenemos aquí? Vale. Perfecto. 9.888. Perfecto, entonces aquí. Aquí he metido una rune. Esto no hay que meterlo. Porque tengo 7. Falta una. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Perfecto. Muy bien. Entonces. Ah, claro que no tengo stone para probarlo siquiera. Vamos a coger un poco de stone. A ver si tengo algo de stone preparada. 10 aquí. Vale. Vale, por aquí. Vale, bastante más rápido. Tenemos que dormir. Vale, con esto ya podremos craftear cosas aquí bastante rápido. Vamos a sobar, que vienen bichos. Y yo creo que vamos a dejar ya el capi por aquí. En el siguiente capi, ya veremos lo que hacemos. Pero bueno, ya tenemos el portal bastante tocho. Podemos empezar a hacer cosas ya interesantes de Blood Magic, por ejemplo, el sigil de volar, que está bastante bien.
Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este capi. Ya sabéis, comentar, me gusta, favoritos, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!